las directoras continúan presentando algunas de las mejores películas de terror de la era moderna, llevando a la pantalla sus visiones artísticas audaces y atrevidas. Estas cineastas poseen un don distintivo para contar historias y una habilidad especial para crear atmósferas inmersivas que sumergen al público en las profundidades de sus miedos más oscuros y, en ocasiones, desconocidos. Diabólica Tentación es un clásico de culto provocativo y cursi de la escuela secundaria que combina ingeniosamente elementos de una comedia adolescente feminista y una película de terror de acción espantosa y chiflada. La historia sigue a la nerd Anita Oniri mientras su vida da un giro horrible cuando su mejor amiga Jennifer es poseída por un demonio con gusto por la carne de sus compañeros varones. Escrita por Diablo Cody y dirigida por Karin Kusama, esta película ofrece un humor inteligente y agudo al tiempo que reparte sustos y sangre. Con un alijo aparentemente interminable de frases que se pueden citar, un reparto excepcional y una generosa dosis de risas, Jennifer's Body es una comedia de terror sencillamente perfecta. Regina Hall protagoniza Master como la primera decana negra de una universidad de élite de Nueva Inglaterra que sospecha de quienes la rodean cuando se desarrollan fenómenos inexplicables. La película también sigue a Jasmine, una estudiante negra de primer año asignada para permanecer en la misma habitación donde la primera estudiante negra de la escuela se quitó la vida casi 60 años antes. El debut como guionista y directora de Mariama Diallo, estrenada en Prime Video, profundiza en la sensación de aislamiento de ser otro en un entorno donde la intolerancia puede ser preocupantemente prevalente. Master está llena de citas profundas y su narrativa que invita a la reflexión está envuelta en una atmósfera escalofriante, inspirándose en el inquietante y enigmático folclore de Nueva Inglaterra. Una de las mejores películas de terror de A24, la desgarradora Muerte, 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 sigue a un grupo de amigos atrapados en una mansión remota cuando un huracán provoca un corte de energía, lo que lleva a un divertido juego de falso asesinato que toma un giro oscuro. Dirigida por la actriz holandesa Halina Rain, la película explora con humor la dinámica de este grupo muy unido a medida que se asignan culpas y se ponen a prueba las amistades. Es una mirada aguda a la egoísta era moderna que revela la delgada línea entre la camaradería y la traición en situaciones de vida o muerte. Bodies, Bodies, Bodies crea una atmósfera tensa e incómodamente hilarante a medida que aumentan las sospechas de cada amigo. Saint Maud es una inquietante exploración del personaje principal, una enfermera joven, solitaria y profundamente religiosa a la que se le ha confiado el cuidado de una bailarina al borde de la muerte por cáncer. Maud pronto se ve consumida por la inquebrantable convicción de que solo ella posee el poder de salvar a la bailarina de la condena eterna. La película combina hábilmente el terror psicológico con el horror corporal visceral, creando una experiencia cinematográfica cruda y profundamente inquietante sobre la soledad y la obsesión. Esta película es una creación de la guionista y directora inglesa Rose Glass, cuya visión lleva al público a una montaña rusa de fe y desesperación. Con su experta combinación de comentarios sociales y terror escalofriante, esta secuela del Candyman original y la cuarta entrega de la franquicia demuestra el poder transformador de los directores visionarios para revitalizar los queridos clásicos.
Visualmente fascinante, la película profundiza en la mitología de la franquicia para ofrecer capas más profundas e inquietantes. Bajo la hábil dirección de Nia DaCosta y coescrita con Jordan Peele y Wynn Rosenfeld, el nuevo Candyman descubre nuevas capas de terror y suspenso dentro de la historia.